Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Nos saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Paris Saint-Germain frente a Paris Saint-Germain. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La tiene Messi. Es un pase que rompe la defensa. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Neymar. El envío de Neymar. ¡Allí va el cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Un comienzo tremendo de la mano de este genio! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fenómeno de futbolista! Ese olfato, esa intuición, el oportunismo, son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador justamente fantástico. ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. No tardaron mucho en abrir el marcador. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Berratti pisa el acelerador y se lanza al ataque. Empuja al equipo con su juego. Linda chance de gol, puede ser. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! Otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. But pour l'équipe du Paris Saint-Germain. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Se metió dentro del área con una gran corrida. Y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 27, Idrissa Gueye. Le numéro 22, à leur place, le numéro 11, Di Maria. Paris Saint-Germain ya realiza su primera modificación. No sé qué habrá pasado, la verdad. Sorprendente. El encuentro está 2-0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Otro más, Iván! ¡Impresionante! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. ¡Enorme panorama! Con gran ubicación para tomar ese rebote y mandarlo adentro. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. El partido está 3-0 ahora.
Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Paris Saint-Germain frente al Lille. Yilmaz. La juega profunda. Y Koné. Buen envío para él. Qué bien leyó el pase. Corte providencial. Recibiendo está Neymar. Intenta un pase al vacío. ¡Qué impacto! Lo derriban dentro del área. Tiene que ser penal. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Tengo unas ganas de gritar el primer gol. A ver si puedo. Así se patea un penal, con serenidad, con confianza y con buena técnica. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Le pega desde ahí. Estupenda respuesta del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica, tremenda tajada. Quiere sorprender con el córner corto. La juega al área. Le da de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Estiraron la diferencia a 2 goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Empuja al equipo, saca el remate. Se quitó al defensor y encima disparó al arco. Gran jugada. Buen avance por el centro con un gran manejo de la pelota. Eso sí, el tiro no fue bueno. Gran pase a través de la defensa. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Juan Bernat le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Se va con todo. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Qué buena tajada del 1! Y Koné no lo puede creer. Remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. La juega bien hacia adelante. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Saca el pelotazo para los delanteros. La filtra la carrera. Y Koné. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿La aguantará? Controla la pelota. Dispara al arco.
gol, sí, gol, gol. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! Sencillamente extraordinario. Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se concreta. Messi abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Impresionante disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? No era una pelota fácil de controlar, pero lo hizo muy bien. Lástima que después la mandó a cualquier parte. Reinildo. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Linda pelota. ¡Messi! 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 Balón en diagonal. ¡Neymar! No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. David. Se van terminando los primeros 45 con un buen triunfo parcial. Vio el desmarque, atención. Este es Yilmaz. Yilmaz. Ojo que la defensa está mal parada. Envío profundo a la carrera. Messi recibe con peligro. No se la pueden sacar. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. André. Pase al hueco. Filtra ese pase. A ver qué pasa. ¡Qué pelota! ¡Y le da el arco nomás! Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Berratti. Es un pase que rompe la defensa. Camino de gloria, camino de gloria. Se mete en el área. Linda, entró al arco. Ahí está, lo tiene. ¡Gol! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Messi hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil, pero él hizo que pareciera sencillo. Vuelve a marcar. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. No sé si esta diferencia de dos goles es decisiva o no, teniendo en cuenta que todavía falta la mitad del partido. Lo que sí es seguro es que el rival va a tener que mejorar muchas cosas si quiere llegar como mínimo a un empate. Van ganando por dos goles. El marcador nos indica 3-1, pero no tienen que confiarse. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Le tira el cuerpo encima y gana. Wijnaldum. Messi. Abre muy bien la defensa con este pase. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas. Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. Soberbia definición, con una precisión milimétrica. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Hay tres goles de diferencia por el momento. Un centro que no inquieta a la defensa.
Mbappé, bájate así, muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho, impecable. Y lo bien que le quitó la pelota, limpio, con mucho oficio. Está atento y corta. Prefiere no arriesgar. Bamba. David. La juega profunda. Bamba. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Linda chance de gol. Puede ser. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo. Bien plantado. Bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Messi. Vio el desmarque, atención. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Precioso amague, genial. Qué lindo centro de Neymar. Qué bien lo vio, atención. Balón largo hacia adelante. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Pase al hueco. Bamba, allí la recibe. Linda chance de gol, puede ser. ¡Bamba! Fue una gran oportunidad de frente al arco. ¡Inmejorable! Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Berratti. Messi. ¡Messi! ¡Messi! Gran pase a través de la defensa. Mbappé. Mbappé busca el arco y le pega el arco. La pelota se va muy desviada. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio, pero le faltó exactitud para definir. Reinildo. Bamba. Chilmas. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Esta puede ser. Le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Descuentan, pero todavía están a dos goles. ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo mérito suyo, maestro! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Falta, infracción, hay tiro libre. José Fonte finalmente fue amonestado por la infracción anterior. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Remata al arco! David intenta un pase al vacío. Avanza muy decidido. Lo toca clarito. Es tiro libre. Marquinhos se ganó merecidamente la tarjeta amarilla por la acción previa. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. No, muy flojo el pase. Chilmas. La tira larga cerca del área.
solo. Lee bien y corta el pase. Bamba. Envío profundo a la carrera. Un desmarque excelente este para romper el cerco defensivo. Gran pase, le puede pegar. Con qué sutileza lo pasó. Falta. ¿Y en qué lugar? ¿Es penal o no es penal? Paris Saint-Germain regala una chance inmejorable para el conjunto rival. Ya está el balón sobre el punto del penal. Todo listo. ¡Donnarumma! ¡Extraordinario Donnarumma! ¡Uma! ¡Gol en contra! ¡Insólito! ¡No se puede creer! ¡Gol en contra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Por accidente o no, anotaron un gol. Linda pelota, qué bien lo vio. Yilmaz. Yilmaz. En el lugar y momentos justos, Salvador. Mira el reloj que marca, también lo miro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones. Ningún equipo se conformó con el empate y al final se definió por un solo gol de diferencia. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Hay partidos que uno no quiere que terminen nunca y este fue uno de ellos. Un ida y vuelta constante, un final impredecible. Un espectáculo de alto vuelo. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo,